Me llamo Higgs, la partícula de Dios que penetra toda la existencia. Ah, entonces fuiste tú quien lo metió en todo esto. Ensangrentado, pero intacto. ¿Qué es eso? ¿Bridget Strand está muerta? La última presidenta de Estados Unidos, muerta e incinerada. Y ahora la chica fue elegida para tomar el lugar de mami. Bueno, eso no funcionará. No está hecha para la política, ¿o sí? Pero no te preocupes. La encontraré. La mantendré a salvo. Verás, he llegado a entender la verdad del Death Stranding. Ay, hay tanto que ustedes desconocen. La chica, por ejemplo, no es como tú o yo. Dooms no es lo suyo. Le interesa más la destrucción a escala mundial. Una entidad de extinción. Ay, es tan difícil forjar conexiones cuando no puedes ni estrechar manos. Afortunadamente tengo una buena conexión con el otro lado. Ahora tú no eres ningún puente, pero yo estoy unido a todo. Este mundo, aquel mundo y nuestro dulce angelito de la muerte. Estás en el menú. Solo faltará un vacío diminuto para acabar con todos nosotros. ¿Qué pasa? ¿No te has hartado de la rutina? ¿No era lo que esperabas durante todo este tiempo? Que se acabara el juego. Antes de decir cualquier cosa, muchachos, perfecto. Hemos vuelto con Death Stranding. ¿Qué pasó? Dirán ustedes, salí del hangar, saltó cinemática, puse a grabar porque, marica, qué cinematota. Ustedes dirán, ¿por qué sigues jugando este juego? Ahí está la respuesta, muchachos. Es una película, es un juego, es... ¡Ah, Dios mío, me encanta, me fascina! Estoy emocionado, muchachos. Ustedes dirán, ¿lo amas? Pues, no tanto como para decir que lo amo, pero... sí, me fascina este juego. Me gusta muchísimo. Sé que no lo está viendo casi nadie. Creo que nadie lo está viendo, pero yo veo los videos, me río, la paso bien. Los hago, me río, la paso bien. Y nada, muchachos, en verdad que es un juego que merece mucho la pena. Y lo dicho, el juego terminó, muchachos. Dejemos más preámbulo y vamos a enfrentarnos al bichirraco. De acuerdo con la evaluación de daños. Tengo 3 cosas de granadas. Bastaría con un solo vacío para destruir la ciudad Port Knot. Una sola sede que entre en contacto con un civil sería suficiente para eso. No podemos permitirlo. Tienes que ocuparte de esa sede ahora mismo. No estoy. Bien, acabamos con una. Otra tanda. Mierda. Estoy tirando desperdicies. No lo hago a propósito, muchachos. No sé si hay algún lugar en el que haga más daño. Vamos a coger granadas, muchachos. Nos quedamos sin cualquier otra cosa, no importa. Nosotros vamos a coger granadas y ya está. Vamos a venir aquí. Sube, sube, hijo. No estoy oprimiendo el botón. Gracias por eso. Perfecto. Granada, granada. Bien, 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 bien. Perfecto, se acabaron, se acabaron. 0, 5, bien. Lo que tenemos son granadas, muchachos. A ver, ¿dónde está el bicharraco? Joder. Pues nomás lanzaré esa mierda. Perfecto. Vamos por aquí. Sube, sube, hijo. Oh. ¡Fuera de bicharraco! Perfecto, muchachos, ustedes dirán ¿qué sucedió? No tengo ni idea, pero acabamos con un bichote de aquí a Pekín. O sea, el bicho más grande que nos hemos enfrentado era un kraken de otro mundo, podríamos decir. Fo. Tenemos todas nuestras cosas. Enorgullécete, amigo. Amelie te está esperando en el oeste. Ve a tu bote, ya está listo. Lleva esos suministros a la ciudad Lake Knot. Apenas comenzamos. Perfecto, muchachos. Ustedes dirán, ¿estuvo increíble? Poco es eso, muchachos. Tengan en cuenta que es el primer enfrentamiento que debimos hacer, ¿no? Que los otros fueron enfrentamientos que yo mismo me busqué, todo hay que decirlo. Cada uno de los que pudimos haber huido, pero el primer enfrentamiento serio fue este. Así que imagínense cómo serán los demás. Vamos a darle like a este tipo que puso que había aquí bicharracos de estos, porque no los vi en ningún momento. Recogemos nuestras cositas. Está todo ahí regado. Y ya lo repartimos bien. Bien, no está muy pesado. Lo que pasa es que como es tan alta la carga, se nos empieza a ir para los lados. Vamos a recoger todo lo que tenemos por aquí. Y voy a ir al bote y cuando esté en el bote, volvemos, muchachos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya vengo. Listo, muchachos, ya la recogí todo, ya lo repartí bien. Tengo un montón de granadas, tengo un montón de bolsas de sangre. Y vamos a ver qué sucede aquí. Sam, ¿quieres viajar en ese bote? Antes de que lo hagas, ten en cuenta que tendrás que dejar cualquier carga que lleves contigo. Aunque sería una lástima tener que abandonar algo importante, y más si estabas por terminar un encargo. Te aconsejo que lo guardes en tu casillero de la ciudad Port Knot. O podrías solo retrasar tu viaje en bote hasta que termines lo que tienes pendiente si quieres cumplir con esos encargos. Tú decide. Mierda. Se siente bien. El caso fue que estuve organizando cositas y demás para no tener que llevar nada, ¿no? Entonces ahorita vuelvo otra vez. A ver, muchachos, vamos a ver si de pronto ahora sí. Y perfecto. Vamos a la otra zona, muchachos. ¿Estoy tirando la suficientemente grande el mapa? No lo era. ¿Un aperitivo? Entonces lo lograste. No soy fácil de quebrar, a pesar del nombre. También viste a ese imbécil, ¿verdad? Higgs es el líder de un grupo separatista. Me parecía que estaba controlando a esa CB. Eso es nivel 7 para ti, tal vez más alto. Parece que sabes mucho sobre él. Trabajábamos juntos. Teníamos una especie de contrato. ¿Hiciste negocios con terroristas? No importa quién mientras pague, ¿eh? En ese entonces él no era así. ¿Qué es lo que buscas? ¿Quieres salvar el mundo o quieres joderlo todo como él? Desearía... tan solo desearía que las cosas fueran diferentes. Nuestro transporte. Perfecto, un bote muy resistente. No te preocupes, todavía flota. Vamos, somos la única carga que queda. Empezamos el episodio 3, muchachos. Empezamos el episodio 3 y la nena esta es bien guapetona, ¿no? Todo hay que decirlo. Cuando uno es guapetón, se lo dice: guapa, tú eres bien guapetona. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Esperar. Esperar y darle continuar. A ver si hay otra cinemática y para que ustedes vean ahí lo que sucede en la historia. En teoría, llegaremos mañana. Ya te lo había dicho, Sam. El pasado simplemente no se irá. Escucha, tengo que preguntarte algo. Tiene que ver con ese desgraciado, Higgs. se durmió. ¿Te es familiar? Ya casi es hora de irse, Sam. No tenía idea hasta que me dijiste. No sabía que estaba viva. Vivir no es distinto a estar muerto si estás solo. Estás tibia. No quiero ir a casa. No quiero ir a casa. Ten, es un atrapasueños. Úsalo cuando duermas y te protegerá de las pesadillas. Siempre voy a estar contigo. ¿Olvidaste cómo regresar a casa? Levántate. Te acompañaré hasta la mitad. Y el resto lo podrás caminar tú solo. ¿Está mejor ahora? Te estaré esperando en la playa. Ven y encuéntrame. Jugamos en este lugar tantas veces. No me trajiste aquí. No pude hacer el viaje solo. No puedes ir y venir cuando tú quieras. Si tienes un cuerpo al cual regresar. Entonces no puedes solo volver al este por aquí. No, hasta que nos vuelvas a unir, Sam. Te voy a esperar en la playa. Ven y encuéntrame. Perfecto, me sentí viendo una escena de Inception y a ver qué pasa. Deberían hacer una segunda película de Inception. Ok, ¿qué historia contarían? A ver, esperamos un segundo, muchachos. Ustedes saben, esto sí se demoraba siempre un poquito, pero prefiero dejarlo por si... Por si viene alguna cinemática o algo, no irnos a saltar tontamente, ¿no? Tampoco vamos a aquí hacer tontos ni nada por el estilo. Podemos mirar aquí a la chica llorando. Creo que es la chica de Misión Imposible 4, si no estoy mal. Bueno, no sé. Confírmenmelo ustedes. Ya me lo confirmaré yo, que soy el único que ve, pero... pero pues nada, muchachos. Si acaso sí va a cortar tantico, porque si no, no lo mamamos todo. Ya está. ¿Se demora mucho más? No. No sé cómo logras dormir. ¿Un energizante? Bienvenido a Ciudad Lake Knot. ¿Qué? Nada. Vamos. Esta carga viene de Port Knot y va a Lake Knot. Tú te encargas de esto. La terminal de envío está adelante. Mientras tanto, tengo unos pendientes que atender. Adiós, coliflor. Ok, y a ver cómo nos desenvolvemos en esta zona. Empecemos. Cerámica. Echemos todo. En vista de que no está tan lejos la central, vamos a ver qué pasa, ¿no? Voy a hacer un pequeño corte aquí para que no me echen bien por la música y ya vuelvo. Listo, entonces me traje todo lo que fui encontrando en el camino. Vamos a ver qué nos cuentan en esta zona y dejamos el episodio por aquí, ¿no? No sé qué tan largo está, pero supongo que ya estará bien larguillo. Así que vamos a ver. Ah, perfecto. Que no me caiga. Hacer entrega a la carga solicitada, perfecto. Y carga perdida es el resto de cosas que llevamos en la espalda. Agradecido un gato. Perfecto, muchachos. Tenemos ya también una reputación en este lugar y vamos a conectarlo a la red Kiral, ¿no? Supongo yo que sería el paso a seguir. Pero estamos avanzando que hoy miedo, muchachos. Disculpen las molestias. Es mejor tener cuidado estos días. Oímos que llevabas un cupido, ¿es cierto? Todo listo para conectarnos. ¿Hay algo mal aquí? Ok, vamos avanzando, muchachos. Supongo que el objetivo sería llegar hasta la esquina izquierda total. Bien, perfecto. Te cagas, ¿esto qué es? Había una calavera ahí, no sé qué sea. Estamos en la red. Ya era hora. No nos guardaremos nada. Capital Knot recibirá todo. Si compartir esta información da más seguridad a todos, cuenta conmigo. Puedes apostar que no soy el único aquí que se siente así. Supongo que todo era mejor cuando Bridges 1 pasó por aquí. Al menos no recuerdo que los terroristas y la CB fueran un problema. Bueno, ten cuidado. El mundo no es lo que solía ser. Y gracias. Al fin saliste de la zona de impacto, Sam. Felicitaciones. Y gracias. A partir de este punto se pondrá más difícil. Cuando llegamos por primera vez, todo era diferente. Pacífico. Esas tres ciudades, Lake, Middle y South Knot, estaban de acuerdo con nuestros planes de reconstrucción. Contrataron a Fragile Express para que circularan suministros y la gente siguiera conectada. Pero todo cambió hace un año, cuando los separatistas llevaron a cabo sus ataques. Un grupo acabó con Kipu. Detonaron bombas nucleares antiguas. La mitad de South Knot desapareció. El número de víctimas fue devastador. Bridges carece de los recursos para conectar las demás ciudades por su cuenta. Necesitamos conseguir el apoyo de todos, incluso el de los que no quieren involucrarse con la UCA. Por imposible que parezca. La situación cambió drásticamente desde que Bridges 1 fue al oeste por primera vez. La destrucción de Middle Knot en particular nos obligó a buscar una nueva estrategia. Es como dijo Amelie, no tenemos el tiempo ni los recursos para construir otro nudo de tal magnitud. Es por eso que hacemos tratos con preparacionistas y demás. Nuestro único recurso es utilizar sus refugios para fortalecer la red. Solo alguien muy especial podría vivir aquí por su propia cuenta. Alguien que nos mandaría a la mierda si le pidiéramos que se uniera a la UCA. Ah, lo sabemos. Nadie espera que digan que sí enseguida. Pero incluso si no quieren tratar con la mayoría de la gente, se llevan bien con los de Fragile Express. No me digas. ¿Quieres que usemos sus credenciales para quedar bien con ellos? ¡Bingo! Lo aceptó y todo. ¿Y qué recibe ella a cambio? Nada, en verdad. Una oportunidad de vengarse de Higgs, supongo. No la culpo por querer una. Él le arrebató todo, no le dejó nada. El tiempo cura algunas heridas, pero no las suyas. El trabajo que se avecina no será fácil, pero hay que hacerlo. Por ahora descansa. Hablaremos más tarde. Perfectísimo, muchachos. Vamos a batir. A ver qué nos encontramos en esta habitación. A ver si tiene algo diferente. A decir no, sí, sí, o si no, sí, sí. Y lo dejamos por aquí. ¿Por qué? Porque ya me cansé. No, mentiras, no porque ya me cansé, sino porque ya está bastante largo. Y si escasamente lo ven, pues que al menos sea un video más veloz, ¿no? Aunque tampoco es que haya sido muy veloz, porque hay cosas densas, ¿no? Tenemos otra cinemática, muchachos. Seguimos aquí con un poquito de historia. Me voy a quedar callado para que la disfruten. A ver qué pasa. Es más, lo voy a dejar hasta aquí. No, mentiras. Vamos a verlo. Ay, o sí. O no, vale, vamos a dejarlo porque no soy así de rata. Toma. ¿Para mí? Se llama Kipu. Significa nudo en idioma antiguo. También sirve para contar cosas. Le añado un nudo cuando hago un amigo. Está bien. ¿Qué tal si cada vez que te vea le añado un nudo? Esto debe ser muy importante para ti si pudiste traerlo hasta aquí. Muy especial. Es especial, lo hice para ti. Lo atesoraré, Sam. ¿Algo para comer? Está ofreciendo unos gusanitos todo el rato. ¿Por qué estás aquí? Pregúntale a tu jefe. Quiero decir, ¿por qué estás tú aquí? Tengo un envío para un cargador. Vas a necesitar esto en el camino. Esto te identificará como un socio de Fragile Express. Está tejido con mi sangre y cristales quirales. Considéralo como una conexión. Úsalo y los preparacionistas de esas zonas no te darán problemas. Éramos las únicas personas que hacían entregas por aquí. Este era nuestro territorio. Hasta que Higgs lo jodió todo. Yo, el Express, nuestra reputación, todo eso. ¿Y ahora quieres joderlo de vuelta? ¿Por tu cuenta? No estoy por mi cuenta. La cueva, ciudad Port Knot, junto a tu cama. Tan lejos, pero seguimos encontrándonos. Todo ese territorio de CB donde debería haber quedado atrapada en un vacío. Pero aquí me tienes. Aquí está. ¿Puedes usar la playa? Tengo una playa. ¿Tú tienes la tuya? Yo tengo la mía. La uso para saltar a través del espacio. No puedo invocar CB de la misma forma que Higgs, pero puedo ir tras él, seguirlo hasta la playa. El problema es que cada uno tiene su forma de entrar. Solo se me permite pasar por la playa que conozco y entiendo. ¿Has escuchado el término multiverso? ¿Estás bien? Los saltos me desgastan mucho. Me succionan toda la sangre. Vas a ciudad Edge Knot, ¿verdad? Está llena de terroristas. Pero si decides hacerlo, tarde o temprano tendrás que lidiar con Higgs. Mira, yo hago entregas. Matar monstruos y terroristas no es lo mío. ¿Y si lo hiciéramos juntos? Podría usar mi poder para ayudarte. No tenemos que desear lo mismo para estar del mismo lado. Podría enviarte a través de mi playa, a donde sea que el Quiralio sea lo suficientemente fuerte. Cualquier lugar conectado a la red Quiral. ¿Y qué esperas a cambio? Espero que lo pienses bien. Ten. Llámalo un incentivo. Y llámame si me necesitas. Esto nos mantendrá conectados. Hasta una próxima ocasión. Perfecto, Fragile puede transportar instantáneamente a cualquier centro de distribución de refugio dentro del área cubierta por la red Quiral. El viaje rápido que necesitábamos, muchachos. Se demoró un poco, quizá, pero lo conseguimos, muchachos. Voy a guardar. Hola, hola Norman. Tendré que mirar esto. Vamos a mirarlo. Supongo que cualquier cosa que seleccione, toda la carga de actuación colocará privada en selección. Seguro que. Entonces, cualquier objeto que lleves colocará en el casillero olvidado. Ok. No puedo guardar. Bueno, al caso. Espero que les haya gustado, muchachos. A mí este episodio me dejó pero loquísimo. Y nada, la verdad que espero que les gusten, lo vean. Y voy a tratar de ponerle un nombre bien llamativo, ¿no? Claro que este episodio tiene para ponerle cualquier cantidad de nombres, así que voy a pensar en algo bien interesante. Se les quiere un montón al que me ve. A mí, si me da alguien más, pues también lo quiero. Y nos vemos. Bueno, nos veamos. Chao.